Hoy vais a ver una de nuestras aventuras más peligrosas en Islandia. ¿Peligrosas de qué? ¿Sabes si hasta un niño de 5 años lo hace? Ahora lo vais a ver. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Si habéis estado viendo nuestros vídeos, sabéis que hemos estado a punto de morir en la cascada de Godafoss. Bueno, sí, hemos estado a punto. Sí. A ver, yo me caí así un poco para atrás en el hielo, pero no pasó nada. No, nos metimos en una cueva y estuvimos a punto de morir asfixiados. Eso sí, es verdad. ¿Dices? Eso es verdad. Qué exagerada es, o sea, es un sitio estrecho, y ya luego está, hemos estado en un barco rodeado de ballenas súper peligrosas y agresivas que también estuvimos agresivas. A punto de morir. Sí, sabían así las pobres, más monas. Si querías comprarte una, por favor. Y ahora un volcán, ¿qué será lo próximo? El volcán y todo lo que ha dicho se puede hacer, vamos, casi caminando tranquilamente, dando un paseadito súper tranquilamente. Sandra, no es exagerada, que metes miedo a la gente. No, es que yo creo que el vasco se quiere deshacer de mí y no sabe cómo. Bueno, es así. Lo que falta por escuchar. Mira, vamos a hacer una cosa. Vais a ver el vídeo, nosotros ya los habéis visto, y nos dejáis en los comentarios a ver qué opináis. Si tienes razón, aquí la que ve peligros en todos los lados, o tengo razón yo, que realmente son caminos para todos los públicos, como si las películas de dibujos. Hasta el camino para llegar al volcán era peligrosísimo. Tú vas tranquilamente a buscar un volcán y de repente tienes que parar el coche en mitad de la carretera porque tienes este pedazo de arcoíris, por ejemplo. Son cosas que pasan en Islandia, en muchos sitios, pero en Islandia pasa a todas horas. ¡Qué pasada! H.B.T.F.H.A.L. Y eso es como habla Sandra, islandés. ¡Vamos al volcán! No estamos contentos, ¿eh? Yo no sé si quiero estar encima de un volcán. El vasco ahora se le ha ocurrido que le gustaría subir al volcán y dar una vueltecita y ver el agujero para abajo. Pero ¿y si eso le da por explosionar y de repente morimos justo, y nos convertimos en rocas como esta? Bueno, pues seremos unas rocas muy bonitas. Es una carta de estas, supongo que es F o parecido. ¡Mira qué montículo, epa! Esto sí está guay. Sí, pero está muy lisito. Es como arenilla, está de playa volcánica. Y la verdad que se nota que a veces no patina porque vamos con 4x4, pero sí que mejor no meterse con un coche con tracción delantera nada más. Qué bonitos estos árboles inhóspitos, ¿verdad? De Mordor. Te da como un aire como mucho más fantasmagórico a todo el asunto. Vasco. Yo no veo humanos aquí y aparte no veo que esto sea un camino accesible y hay unas cuerdas. Ya, pues, ¿no te dice algo? Hay unas cuerdas por ahí antes está de subir. Prohibido subir porque hay arena suelta o piedras sueltas, pero vamos a llegar a un parking y va a haber un camino fantástico, vamos, una autopista para subir. Yo no sé si estoy preparada para el volcán, pero por lo menos abrigada voy. Está clarísimo. Zuer Her, vamos a seguir este camino rojo, tiki, hasta aquí. Y ahí nos vamos a colocar en el medio del cráter. ¿Estas cosas rojas que están ahí son humanos? Claro, es un camino súper fácil. Voy a ser larguito y un poco empinado, pero bueno, es que estamos subiendo volcán. Pues ellos pueden respirar, nosotros también. Yo creo, Vasco, que somos súper intrépidos, súper valientes y que puede que sea nuestro último vídeo. Y lo creo de verdad. Sandra, que esto es una tontería. De hecho, son unos 600 metros, hemos comprobado ahora de subida, que no es nada, 600 metros andando. Es decir, que en altura vamos a subir unos 90, no llegan ni a 100 tristes metros, Sandra, es que no es nada. En un volcán que puede erupcionar en cualquier momento y caernos la lava en la cabeza. Sí, es lo que suele pasar, que es muy cómodo el camino, por lo menos de momento, al principio. Y yo sí, vamos así. Porque está lloviendo, no llueve mucho. Pero lo suficiente para molestar. Lo que llevamos es guantes, lo tenemos en los bolsillos porque realmente la temperatura es súper buena. En Islandia siempre hace calor. Hello. Hello. Esa niña iba de compra, me alegra mucho, la verdad. Iba muy preparada. Vamos. Me siento intrépida, aventurera, parece que estoy descubriendo un planeta. Casi, casi. Pero me estoy por tirando. Más o menos la mitad del camino, se ve aquí que hay algo de nieve en los laterales, tampoco mucha, ¿eh? Sí, es verdad que ha nevado los últimos días algunos copos, y ahí abajo se ve el sitio donde hay un baño, por cierto, abierto durante todo el día, y ahí es donde hemos dejado el coche. Venga, hombre, que yo pensaba que tú eras deportista. Sandra, no seas cara dura, que paro a sacar una foto y pasa lo que pasa. Venga, vamos, que estamos llegando. Si vosotros sois de esa clase de personas que subís volcanes, os voy a decir una cosa, un consejo súper sabio. Esa clase de personas. No poneros por vuestra madre 3 o 4 sudaderas como llevo yo, el gorro, no sé qué, porque estoy sudando por aquí dentro, sudando. A ver, es muy engañoso, ahora se pone bien, hace un poco más fresquito y me he quitado el gorro porque ha parado de llover y porque hace muy buena temperatura, estaremos como 9-10 grados, la verdad. ¿Y esto? ¿Esto es el volcán por dentro?
Esto es el volcán. ¡Qué miedo! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Me dan ganas de tirarme, ¿verdad? ¡No te tires! Me dan ganas de hacer la croqueta. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh, aquí tiene una montañita ahí dentro! Un volcán dentro de otro volcán, ¿no? O algo así. Sí, es un volcancito, será su hijo. De repente cambia el viento y te viene un olor a huevo podrido, pero huevo podrido de los podridos de verdad. Huele fortísimo. Claro, estamos rodeados de agüitas de estas calientes y claro, el azufre huele así. Por cierto, estamos rodeando, que la excursión no termina cuando uno sube hasta el borde del cráter, sino que se puede rodear el cráter entero, enterito se puede rodear. Yo creo que nosotros no lo vamos a hacer porque se nos va a poner a llover en cualquier momento y tampoco es plan de quedarse. Y también se puede hacer una ruta de senderismo para gente súper, súper atlética que tiene color negro, yo solamente pensarlo, vamos, me horroriza. Sí, sería como bajar pues por este lado aquí, más o menos. ¿Como una cabra? Sí, más o menos. En vez de subir, podemos subir nosotros, que era súper sencillito, la verdad, ¿eh? Para todos los públicos, sí señor, se puede venir con niños perfectamente, pues un poco más complicado. Pero bueno, que también se puede rodear, tiene que ser espectacular dar la vuelta entera, pero eso ya, con tiempo y a poder ser con el cielo azul, claro. El loco está muy loco, de repente me dice ahora... Loco no, es normal. Me dice, vamos a ver, estáis mirando el suelo, ¿no? Como es, con piedras, que te puede dejar los dientes en cualquier momento. Mira lo que voy a hacer, sígueme. Claro. Se baja perfectamente. Y espera, se sube igual de bien, porque es arena compacta. Donde el parking, pones la pancarta de salida y de meta. Por aquí este camino, rodear luego toda la parte de arriba del cráter, por arriba, y volver a bajar por aquí. ¿Quién está loco, el vasco o yo? Por favor, decínoslo. ¿Pero loco, loco de qué? A ver, hombre, tú tienes un toque dado. O sea, ¿quién va a ir a esa carrera? ¿Cómo quién va a ir? Pues yo mismo voy a ir a esa carrera. Tú no puedes ir porque tú eres el organizador, no puedes participar. Organizador y corredor. Y si me apuras y si no viene nadie, ganador también, fíjate tú que viene. Ah, pues entonces yo me apunto y así soy segunda. Segunda no, vas a ser la última. Bueno, pues mejor la última de dos que la última de 10.000, como bueno, sería una carrera grande. Lo importante es participar y puedes venir, estás invitada. Yo te invito a la inscripción. Que no, hombre, que seas de loco. De loco, de loca ella. ¿Os acordáis cómo perseguía a las ovejas? ¿Habéis visto persiguiendo ovejas porque le gustan mucho las ovejas islandesas? Bueno, son pues, mis amigas. Tus amigas, se ha echado amigos nuevos, amigos Ay, nuevos. Ay, estos amigos son muy entrañables y están muy bien peinados, sí, me encanta. Vete a saber por qué, pero resulta que a los caballos Sandra les ha caído bien y se están acercando. A ver cuánto tarda en asustarse porque vienen muchos a sacarse fotos con ella. ¡Ay, qué cosa más chula! Hola, bonitos. Uy, uy, uy. Uy, es que cuando se mueven tanto es que son grandes, ¿eh? Tú quieres que te toque, así pero la, no. En la naricilla. Es que son como modernos, ¿verdad? Porque tienen los pelitos aquí como el flequillito. Oye, me va a dejar el pelo largo también. Te tiembla la mano la cámara, Sandra. Sí, del frío. Cuéntame algo, hijo. ¿Alguna cosa te habrá pasado el día de hoy? Hola. Lo que le ha pasado a estos pobres es que ha venido una guiri y se ha dedicado a sacarles fotos. Vasco, yo me quedé con las ganas de adoptar un caballo, que lo pero sepas. ¿Pero vas a adoptar un caballo que nos faltaba? Pollo necesita hermanos animales. Pollo no puede estar todo el día como un humano porque está aburrido como un a mono. Ver, no como puede un ser. Pollo, mejor dicho. Sí, mejor. Aquí no. El caballito, con no la no puede ser. Que veamos una oveja, quieras una oveja. Que veamos un caballo, quieras un caballo. Pero tú eres una ballena o un buey. Y montamos ya un portal de Belén con el caballo. Vamos, pollo, lo que nos faltaba. Convéncele, anda. Deja, Pollo, tranquilo. Esto es chantaje emocional puro y duro. Esto no puede ser. O sea, bueno, escuchadme una cosita. Si estáis pensando en ir a Islandia, dejad de hablarle a Pollo y convencerlo. Si estáis pensando en ir a Islandia y queréis comentarnos alguna duda, o sea, escribirnos sin parar, que nosotros sabéis que os contestamos siempre. Todo lo que podamos ayudaros, encantados. Pero bueno, que también algunos nos habéis contactado por privado, pero así, de esta manera, pues bueno, pues todo el mundo podría ver esas dudas y si hacemos un 2x1, un 3x1, un 4x1, pues mejor que mejor. Pero vamos, que hagáis como queráis, que nosotros encantados de echaros. A ver, lo que queráis, no, tampoco lo que queráis, porque hay una cosa que no tienen opción, que es darle a me gusta con al el dedito, para ¿eh? No tenéis otra opción. Sí, exactamente. Y por cierto, dedito para arriba y ahora mismo rápidamente a compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Nosotros estamos en todas, no sé cuál es la que más os gusta, pero donde estamos más activos siempre es en Facebook, en Twitter y en Instagram, subiendo fotos, subiendo vídeos, subiendo directos. Estamos haciendo directos cada 2x3. Vamos, estamos ahí a todas. Queremos horas. Que formáis parte de nuestra pequeña familia, que somos 4 animales y nosotros. O sea, que si os gusta, por favor, lo que tenéis que hacer donde pone rojito, ¡pum! Suscribiros. Y después acordaros que hay una campanita, le volvéis a dar ¡pum! Campanita. Y ya sabéis que estamos en este canal con los brazos abiertos. Os esperamos. Y también en el secundario, en Euskadiz Blogs, ¿eh? Con V, Euskadiz Blogs. ¡Agor! ¡Y que viva lo gratis! El baile del volcán. El baile del volcán. Como no es suficiente nieve para hacer un muñeco, pues la Sandra va y echa una firma. El baile del volcán.
el baile del volcán. Y así rapeamos en los volcanes. ¡Cuidado, mira el volcán! ¡Oh!